es la del barrio. No es tampoco. Es trabajadora social. Es la que estamos empezando, pero es que aquí va a ser imposible. Como la que siento un poquito menos calurosa, porque da para el otro lado. Es integradora de un grupo de formadores, formadores de violencia de género, de la Federación Regional de Salud de Santís. Y bueno, ha sido profesora asociada de esta universidad, en el área de trabajo social y servicios sociales. Y bueno, destacar que es una conexión con un grupo de mujeres a partir de una experiencia, que es el grupo socioterapéutico para el abordaje del malestar socioemocional de las mujeres, porque ha recibido un premio a las buenas prácticas del Sistema Nacional de Salud, en actuaciones sanitarias para la prevención y detección precoz de la violencia de género. Y bueno, pues nos va a hablar sobre la prevención social y en salud con una perspectiva de género. Bueno, pues lo primero, me voy a permitir yo la licencia de poner la definición de trabajo social sanitario para que sepáis, bueno, basta que seamos de distintas profesiones, lo que es un trabajador social sanitario, ¿no? Es aquel que tiene, bueno, es una definición de Amaya Ituarte, la hizo ya en 1995, y dice que el trabajo social sanitario tiene por objeto la investigación de factores sociales y situaciones vitales que inciden en el proceso de salud o enfermedad, así como en el tratamiento de los mismos, ya sea relacionadas con esa situación de enfermedad, con el desencadenamiento o con su consecuencia, que interviene de forma individual, grupal, familiar o comunitaria y que siempre es con el objetivo de recuperar y fortalecer las capacidades sociales de los ciudadanos para aumentar su enriquecimiento personal y su adaptación y su funcionamiento social. Esto tiene mucho que ver con la definición que hace la OMS de salud, donde dice que es un estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Es lo que decíamos antes, no la entienden como un binomio, sino que es todo esto. Lo que ocurre es que la mayoría de las políticas e intervenciones de hoy día se centran sobre todo en las causas biomédicas. Es casi difícil encontrar intervenciones de otro tipo, las hay, pero yo creo que se les da poco valor, además a las que hay, ¿no? Y luego quería definir también género, que bueno, que ya con la exposición que habéis hecho anteriormente creo que está muy claro, pero bueno, es ese deber social, ¿no?, que está basado en las definiciones socioculturales relativas a las formas en que deben ser hombres y mujeres y las distintas esferas que deben ocupar. Con lo cual ya tenemos aquí la primera señal de alarma. La posición social entonces que vamos a tener asignada va a condicionar la salud, porque acabamos de decir que la salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Con lo cual ya tenemos la relación entre ambos. En 1974, Marc Lalonde, que fue bueno, pues un ministro que tuvo Canadá, un ministro de Sanidad, habló ya entonces de los determinantes de salud. Y si os dais cuenta, dijo que todo esto, la salud tenía cuatro grupos de determinantes, los estilos de vida, que eran los que más influían en la salud, con un 43%, la genética, un 27%, o lo biológico, digamos, ¿no? Los factores ambientales un 19% y el sistema de salud un 11%. Pero si nos damos cuenta, en las inversiones, lo que más se lleva de las inversiones es el sistema de salud, que es el que menos fuerza hace. Y Marc Lalonde decía, a ver dónde lo tengo, decía que teníamos que pasar de un sistema curativo a un sistema de promoción de la salud, donde se capacite a las personas para atender sus propios estilos de vida, para cambiar esos estilos de vida, que es una de las agentes que más intervienen, para atender ese medio ambiente. Las personas están capacitadas para ello, tienen oportunidad. Y el sistema de salud se tiene que dedicar a ello también, no solamente a curar. ¿Qué ocurre? Que la salud tiene también unos determinantes estructurales que atraviesan toda esta condición. Por ejemplo, las políticas macroeconómicas, estos son los más principales. Las políticas macroeconómicas, las políticas del estado de bienestar, el mercado de trabajo y la cultura y los valores. Esto podemos decir que está insertado en toda la sociedad, lo hemos visto antes, cuando lo comentabas tú, que las políticas macroeconómicas condicionan, por ejemplo, acabamos de salir de una crisis que hasta el año 2012 todo el mundo tenía derecho a la asistencia sanitaria y a partir del 2012 ya no todo el mundo tiene derecho a la asistencia sanitaria. Cuando menos, con esta crisis lo que hemos perdido han sido derechos, como mínimo. Teníamos una ley de dependencia que tenía una serie de prestaciones importantes
Sin embargo, bueno, pues en nombre de la crisis también ha quedado muy disminuida. Como veremos, todo esto luego afecta a la salud de las personas y en especial a la salud de las mujeres. El mercado de trabajo, bueno, pues las condiciones de trabajo, los contratos son mucho más precarios. ¿Qué os voy a contar, no? Ser mileurista hoy día casi ya es, bueno, para que te toque, como que te ha tocado la lotería. Pero además todo esto está impregnado de la cultura y los valores vigentes en cada sociedad. Hemos visto antes a nivel mundial que hay muchas diferencias entre unas sociedades y otras, pero es que en la nuestra también, según los valores que vayamos fomentando, no es lo mismo ser solidario que ser individualista. Eso va a condicionar la salud de las personas, según los valores que en cada sociedad, que en cada momento tengamos en vigor. Además hay unos ejes de desigualdad que afectan a todos estos condicionantes estructurales. La clase social. No es lo mismo estar en una clase social baja que en una clase social alta. Evidentemente, mi trabajo, si yo estoy en una clase social alta, tengo mucho más acceso a trabajo, tengo mejor sistema de salud. La edad, no es lo mismo ser un niño, ser una persona mayor, que ser una persona joven. La etnia, y sobre todo no es lo mismo ser hombre que ser mujer en cada situación. Por ejemplo, en la ley de dependencia, la mayoría de las cuidadoras son mujeres. Entonces, las que cuidan son mujeres. Si no tenemos una ley de dependencia, si no tenemos un sistema que ayude a esas cuidadoras, las otras personas a las que cuidan estarán cuidadas, pero ellas no. Ellas no están protegidas. Vamos a ver esto, cómo se concretan los determinantes de salud con el género. Todos tenemos distintos modos de socialización, ¿no? en nuestro ambiente. Todos sabemos que desde niños se nos educa consciente o inconscientemente, se nos educa de distinta manera. Yo tengo hijo e hija y desde luego hay cosas que he dicho que estoy segura que a pesar de tener intención de no decirlas, las he dicho con un sesgo de género y no les he educado igual. Esto es algo que, bueno, en la publicidad que se mantiene a lo largo del tiempo, porque todos vivimos en una sociedad patriarcal donde todos estamos educados de la misma manera, nos guste o no nos guste. Lo que pasa es que luego nos hacemos conscientes de lo que ocurre y entonces ya tratamos de minimizar daños, pero es algo que tenemos muy interiorizado. En ello lo que ocurre es que la mujer, uno de los roles sociales, eso que decíamos, del género que nos asignan, es que sirve para todo. Ayuda en la educación, en la salud, en la economía, en los afectos, en el cuidado, pero es muy incapaz de soltarse de los mandatos de género. Esto se sigue vigente, la publicidad lo sigue, bueno, hasta límites insospechados. Fijaros, os he traído un anuncio que es que he visto, a ver si sale. Esperad. ¿Cuál? ¿El sonido? ¿No tiene? No, que no tiene, digo, que no sale. Pues no sé si va... ¿Y ya que dónde está? Que no lo sé. Aquí no hay altavoces. Bueno, le vais a conocer, porque está puesto, entonces, sí. En el momento que lo veáis... vais a ver todos los mandatos de género que están en vigor. Es cuidadora, a pesar de que trabaja tiene que hacer las compras y atender las tareas del hogar, ayuda a los hijos con los deberes, tiene que arreglarse, estar mona, hacer el resto de tareas, tiene que ser madre también y además tiene que perder esos kilos de más, tiene que estar muy guapa. Es Lipobrasil. Este anuncio está todos los días, ha estado todo el verano en la tele. Entonces es algo que al principio cuando lo ves dices, ah bueno, pero luego claro, cuando ya lo analizas dices, caray, lo que está diciendo. No, es un poco lo que decías tú antes. Si no somos conscientes de todo esto, todas estas sobrecargas las tenemos las mujeres, no las tienen los hombres. Claro. Hay muchos estudios donde dice ya que, por ejemplo, que a los bebés, cuando son niños... se les dice adjetivos como de campeón, qué fuerte, qué grande vas a ser, se los agita mucho más, se los mueve mucho más físicamente, mientras que a las niñas se las acuna, se las dice que qué guapas y que qué buenas van a ser. Esos sobre todo son los dos adjetivos que más se les dice a las niñas, guapas y buenas.
Entonces, en un estudio, no sé si lo habéis visto, hace una semana salía la OMS y decía un estudio que ha publicado, que lo ha hecho en 15 países junto con la Universidad John Hopkins, me parece que de Estados Unidos, en 15 países, donde dice que los estereotipos de género ya están instaurados en los niños a los 10 años, entre 10 y 14 años, donde el estereotipo principal es que los niños son fuertes y grandes y las niñas son vulnerables. Y había países como Estados Unidos, como Escocia, luego había países de África también, me parece que así los más desarrollados eran Escocia, Estados Unidos, Bélgica, y no sé si alguno más, luego estaba Egipto, algún país africano, 15 países, pero en todos había salido lo mismo. Con lo cual, cuando decimos, bueno, es que nosotras o nosotros, no, esto no lo hacemos, lo hacemos todos. Lo hacemos todos, si nos analizamos, lo hacemos todo y a veces, bueno, pues sin darnos cuenta, sin querer. Entonces, está bien que lo tengamos presente porque es la manera de pararlo, ¿no? En cuanto a la biología, habitualmente todos los estudios que se han hecho, vamos, que se han hecho en medicina hasta hace unos años, excluían a las mujeres, lo habías comentado tú también. Se hacían solo con los hombres. Los hombres tenemos distinto peso, las mujeres generalmente pesamos menos. Tenemos otras hormonas diferentes que hacen que nuestro cuerpo se comporte de distinta manera. Entonces, en la clínica, eso se tiene que notar, en la atención médica. Los medicamentos están preparados para hombres. Las dosis suelen ser, bueno, pues una dosis para un adulto de 70 kilos. Bueno, pues mujeres de 70 kilos, pues a lo mejor tampoco hay tantas, ¿no? Entonces, eso sí que es cierto que está cambiando y que se va teniendo cada vez más en cuenta, pero es algo que hasta ahora se estaba haciendo. Los estilos de vida, se enfermamos de forma diferente porque tenemos diferentes factores de riesgo, ¿no? Las exigencias del trabajo doméstico, mayor sedentarismo, somos también más sedentarios porque desde pequeñas nos sujetan, nos dicen, a los niños parece que siempre se les pone como más actividad física. De hecho, en los colegios todos habéis oído, ¿no?, que el patio es de los chicos para jugar al fútbol y las niñas están alrededor. Con lo cual, bueno, es una cuestión, es tan simple como hacer turnos, un día unos y otros día otros utilizan el patio, pero bueno, mientras no seamos conscientes esto seguirá siendo así, ¿no? Entonces las mujeres tienen eso, mayor sedentarismo, trabajos de mayor estrés emocional, y eso repercute en la salud. En cuanto al sistema, hay diferencia de género en los diagnósticos, y por ejemplo, la clínica de los infartos de la, es distinta en los hombres que en las mujeres. Y ahora, bueno, pues ya casi todos los sanitarios es algo que controlan, pero hasta hace no mucho, cuando alguien, los hombres se presentan con un dolor en el brazo, cuando tienen un infarto, y las mujeres es más inespecífico, más un dolor estomacal, más mareos, más. Y como además está el estereotipo de que las mujeres somos emocionalmente muy inestables y nos va la ansiedad y tenemos, pues, bueno, pues casi todos, vamos, es más difícil. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Sanidad en el 2005 emitió una advertencia diciendo que, ojo, porque se estaba diagnosticando mal a las mujeres y se llegaba tarde en los diagnósticos de infarto con las mujeres. Esto ya en el 2005. A partir de ahí yo creo que ya se ha corregido. Entonces, el sistema también es generador de desigualdad en la salud. Ya hay estudios en 1989 en el que dice que el peor estado de salud se debe a riesgos adquiridos y aspectos psicosociales, como el sedentarismo, el estrés físico y mental de las cuidadoras universales, que son las mujeres, como veremos luego, ¿no? Que las mujeres viven más, pero con peor calidad de vida. Las exigencias del trabajo doméstico, el cuidar a los otros. Hay otro estudio en el que dice que las mujeres que pasan más tiempo cuidando a discapacitados presentan el doble de sintomatología ansioso-depresiva. Y que si cuidan a su pareja, esto se multiplica por 6. O sea que, sí. Y luego, los síntomas depresivos, en hombres el porcentaje es de un 19,6%, mientras que en mujeres es de un 46%. Entonces, no hay ningún factor biológico que justifique esa diferencia. Son factores psicosociales que hay que tratar. Entonces, las mujeres, yo creo que su posicionamiento crítico, esos roles que son los que tienen, son los que sufren estas sobrecargas y son los que haya, los que hace que haya esta diferencia, ¿no?, que les genere ese malestar. El sistema sanitario sí que es cierto que es un poco consciente de ello y ya en el año 2010, me parece, hizo un informe, elaboró un informe, mandó un informe al Ministerio de Sanidad, ¿no?, diciendo que no podía actuar él solo contra esos determinantes de salud porque podía ser
generador de desigualdades en la atención y en el acceso, pero que también podía, si lo hacía bien, podía ser corrector de esas desigualdades, aunque solo tenga un peso del 11%, como hemos visto en el sistema, ¿no? Lo que sí que tenía claro era que tenía que hacer su unidad de intervención, tenía que ser la persona, su contexto y la relación que establece con él. Y esto lo dice ya un informe en 2010, aunque se ha publicado en el 2015. Han tardado 5 años en publicarla, no sé la razón, pero bueno. Lo importante es que por lo menos ya es consciente, ¿no? Bueno, está aquí el informe publicado en 2015. Dice que el riesgo, eso es, que no es el incluir los factores sociales y que, sobre todo, hay que tener mucho cuidado en el acceso a la atención con el género y la clase social. Por ejemplo, los datos nos dicen que la gente de clase social más alta, que se puede describir como clase social alta, utiliza más la atención especializada que los que no. Son datos estadísticos y no saben muy bien por qué, pero acceden más a especialistas. ¿Quién los deriva? ¿Será que los derivan? Efectivamente, con lo cual entiendo yo que es un sesgo, bueno, claro, yo llego a primaria y supongo que, bueno, pues me sé explicar mejor, no sé cuál es la causa porque no la han mirado, pero ese es el dato. Dice que el sistema de salud también puede ser generador de desigualdad, sobre todo con los cuidados informales, porque, volvemos otra vez, la gente que tiene una posición económica buena puede acceder a cuidados privados. La gente que no tiene una red económica buena, pues tiene que estar con la red informal, que está constituida básicamente por mujeres. Entonces, el sistema de salud recomienda tener una buena ley de dependencia, que, como hemos dicho, ha disminuido, o sea que vuelven los determinantes estructurales, están en toda la atención, y ofertar servicios públicos de calidad. Y dice servicios públicos, porque sí que es cierto que el sistema público y el privado conviven muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, en las áreas de costa, donde hay mucho turismo sanitario para centros privados, pues a los profesionales, bueno, pues los cuidan muy bien, los pagan mejor económicamente, con lo cual los buenos profesionales se van a las clínicas privadas en detrimento de las públicas. Todos habéis oído este verano que, por ejemplo, en las islas no podían ir sanitarios porque no tenían dónde quedarse. Porque, claro, bueno, es algo estructural, sí, del turismo y todo lo que tú quieras, pero al final el caso es que va en detrimento de la salud de las personas. Además, otra propuesta que hace es que desaconseja el copago porque dice que disminuye tanto la atención innecesaria como la necesaria. Entonces, no lo considera una buena medida. Recomienda realizar actividades de promoción, promover conductas saludables y capacitar a las personas para aumentar el control de su salud. O sea que al final el propio sistema es consciente de estas cosas y quiere ampliar un poco su intervención, no solamente a lo biológico, sino a lo demás. Ahora, las medidas que ponga ya, de entrada se ha dado cuenta que no sé si ya es bueno. Entonces, cuando hablamos de salud, hablamos de muchas cosas. Hablamos de la biología, por supuesto, pero hablamos del medio ambiente, de los estilos de vida, del sistema de salud, de la socialización de género, pero también hablamos el cómo me enfrento yo a estas situaciones que tiene la vida. En función de todo eso, de esa socialización, esos enfrentamientos con esos conflictos que sufro cuando veo estas situaciones en las que hay desigualdad. Y todo esto contribuye a mantener y desencadenar algunos malestares, que es lo que bueno, pues garantiza un poco la necesidad de la intervención social, lo que legitima la necesidad de la intervención social en salud, ¿no? Para superar esa concepción biomédica y tener una perspectiva mucho más contextual, mucho más del contexto. Bueno, la experiencia que os voy a contar ahora, le dieron el Premio Nacional de Buenas Prácticas, que este premio surge un poco a raíz de ese informe. También se movieron muchas cosas en el ministerio y bueno, decidieron hacer pues eso, una iniciativa para que los profesionales bueno, pues también intentáramos hacer cosas nuevas, transferir nuevos métodos, propuestas de mejora y sacarlas a la luz y que los demás, que fueran bueno, extendibles al resto, que los demás profesionales las conocieran, ¿no? Y entonces hizo el Premio Nacional de Buenas Prácticas. El que reconozca esta experiencia, el que se lo den a esta experiencia, es un reconocimiento en materia de prevención y promoción, es lo que está pidiendo. Reconoce que es una intervención centrada en las personas y no en su patología,
porque hasta ahora tenemos la mayoría de las intervenciones son curativas, están centradas en la patología. La idea es centrarnos en los recursos, en lo que tiene de bueno. ¿Por qué conservo yo mi salud? ¿Por qué tengo mi salud? Pues voy a desarrollar todo eso mucho más para mantenerla. Esa es la idea, ¿no? No centrarse en la patología y tratar los factores sociales y emocionales como parte del sistema sanitario, desde el Servicio de Trabajo Social en Atención Primaria. También premia porque favorece una actitud activa hacia los problemas de salud. Las personas tienen algo que decir. Hasta ahora yo creo que el sistema sanitario le ha dicho, toma, tú haces esto, te tomas esto, haces esto otro. Entonces la idea es que ellos hagan algo, no tener una actitud pasiva que me digan lo que tengo que hacer, sino que nosotros también tenemos mucho que decir en nuestra salud. Porque si habéis visto, los determinantes son muchos, entonces sí que podemos tener influencia sobre ellos. Reconoce la intervención grupal como recurso. Premia la rentabilidad de la intervención, que sí que es una intervención barata. Económicamente no supone al sistema ningún gasto, con lo cual, bueno, pues para él estupendo, ¿no? Y reconoce que la intervención social con perspectiva de género es una vía efectiva de intervención. Entonces voy a describir eso. Es una experiencia con grupos de mujeres que presentaban un malestar emocional que afectaba su salud. ¿A qué hemos entendido por malestar emocional? Pues son los problemas o situaciones que no se corresponden con un problema de salud identificado. No es un problema de salud como tal, sino con el sufrimiento por afrontar esas circunstancias de la vida cotidiana, en el que se hace una respuesta de adaptación a esa situación que me está resultando conflictiva. No es patológica, pero sí que me genera malestar esa respuesta que yo estoy dando a esa situación. Y esa respuesta generalmente está motivada porque me faltan habilidades personales para poder afrontar de esa manera saludable esas dificultades, o por los determinantes socioculturales y psicosociales con los que vivimos. La experiencia empezó porque hubo una demanda por parte de los sanitarios. Todos los sanitarios del centro me decían que acudían muchas mujeres a su consulta con un malestar que no le encontraban ninguna patología, pero que, bueno, pues tenían insomnio, como angustia, como situaciones muy somáticas, problemas sociales o familiares, venían a contar sus dificultades económicas o con la familia, falta de autoestima, que ellos lo único que podían hacer era darles medicación, que era lo que les estaban dando, medicación pues para el insomnio, medicación para la ansiedad, pero que no mejoraba con los tratamientos. Entonces, que si yo podía hacer algo. Entonces, bueno, a mí cuando me dijeron eso, bueno, yo no sabía si realmente era una demanda real o era una impresión de ellos. Entonces, para ver un poco la importancia del problema, empecé a buscar información, ¿no? Y la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias dice que las mujeres que hay peor salud percibida para las clases sociales bajas, pero que siempre es peor para las mujeres que para los hombres. Sara Velasco, que es una médica que investiga mucho este tema del género también en salud y de los determinantes psicosociales, hizo un estudio y dice que se diagnostica más depresión a mujeres, incluso con la misma sintomatología, y se prescriben más psicofármacos. Es decir, llegamos un hombre y una mujer con lo mismo, yo salgo con unas pastillas para la ansiedad y él no. Y esto es un sesgo de género claramente, ¿no? Dice que entre el 30 y 60% de las consultas de atención primaria se deben a síntomas que no tienen una causa médica concreta. Y que de esas consultas, entre el 73 y el 80% son mujeres. O sea que... Y luego que de los diagnósticos psicopatológicos, el 25% se debe a depresión, el 38% a ansiedad y el 58% a somatizaciones o quejas psicológicas de malestares inespecíficos que no hay donde encajar, no hay donde ponerlos. Y la proporción por esta causa es del doble también en mujeres que en hombres y con peor evolución. O sea que parece que sí que tenían razón cuando hacían la demanda, ¿no? Además, investigué la encuesta sobre salud percibida del Instituto Nacional de Estadística y nos dice que todas las mujeres, en general, tienen peor salud percibida que los hombres. Como veis, muy bueno lo califican los hombres y ellas ya siempre es en regular y en malo donde ganan, ¿no? Según la clase social, también es peor, la tienen peor salud percibida las mujeres que los hombres. La única que se puede considerar un poquito igualitaria es en la clase social más alta. En el resto siempre
tiene peor salud percibida las mujeres que los hombres. En cuanto a la actividad económica, siempre tiene peor salud percibida también las mujeres, sobre todo cuando la actividad económica es labores del hogar. Aquí, bueno, fijaros la diferencia. En cuanto a las tareas del hogar, dice que el 44,5% de las mujeres lo realiza ya sola sin ayuda, frente a un 9,7% de los hombres. O sea que las tareas... Sí. Una pregunta en cuanto al otro, que decíamos que en la anterior posición, que había una diferencia muy grande de salud percibida de la mujer de labores del hogar. Hombres que son que se quedan en casa para hacer las labores del hogar, la mayoría son gente más joven. ¿Se tuvo eso en cuenta para hacer la encuesta? Porque lo digo porque hay muchas amas de casa mayores y... Pues no lo sé, pero luego tengo algún dato puesto donde, que va por edades. No sé si de este tema en concreto, pero... Es una diferencia tan marcada que... Claro. Sí. Yo creo que son cuando... Estas son las mujeres que solo están, que solo se dedican a las labores del hogar. ¿Y los hombres también? ¿No? Pues, es el mismo. Pues la verdad es que, mira, ya no lo sé. No lo miré... No me he leído exactamente la encuesta entera, así como para decirte exactamente qué es lo que habían valorado y lo que no. Pero bueno, yo creo que es bastante significativo ya la diferencia. Que sí que cuando, y además yo creo que eso es algo, en el centro de salud ocurría lo mismo. La mayoría de las mujeres eran mujeres que no trabajaban fuera de casa. Bueno, luego veréis los datos, la mitad no trabajaban fuera de casa y la otra mitad sí, lo que pasa que sí que es cierto que eran empleos de baja calidad, bueno, pues cuidadoras, auxiliares. Bueno, lo que os decía, que las mujeres lo realizan el 44,5% solas frente a un 9,7% de los hombres y bueno, compartida con otra persona un 36 y un 35%. Lógicamente estos deben ser los mismos, porque está muy igualado. Menores de 15 años, hay un 33% de mujeres que lo cuida sola frente a un 2,2% de los hombres. El 96,4% de los hombres lo comparte con otra persona. Los hombres en general no cuidan solos a los menores. Los comparten con otra persona, madre, pareja, quien sea, pero mientras que ellas, un 33%, un tercio de las mujeres, cuida solas a los menores. Estas sobrecargas, bueno, se notan en la salud al final, ¿no? Si hablamos de personas con alguna limitación, las mujeres que conviven solas con alguna persona con limitación es un 49,4, mientras que hombres es un 16. Es decir, el 71% de los hombres lo comparte también el cuidado de una persona con limitación con otra. Entonces, mientras que las mujeres la mitad lo cuida sola. Esta es un poco así a nivel general para ver la población con discapacidad según la edad y el sexo del cuidador. Entonces, fijaros, entre 45 y 64 años, básicamente, son mujeres las que cuidan. Pero en todas las categorías, quitando los de 80 y más, que claro, son mujeres las cuidadoras, básicamente. Hay una cosa que me llamó también la atención y son los accidentes. Las mujeres a partir de los 65 años nos caemos mucho. Tenemos muchos accidentes. Los hombres los tienen de joven, de 15 a 24 años. Y claro, cuando miramos las causas, el lugar del accidente, las mujeres se caen en casa, en escaleras o en el portal, en la calle, no siendo accidente de tráfico, mientras que los hombres se caen en instalaciones deportivas, recreativas o de ocio, en accidente de tráfico o en el trabajo o lugar de estudio. Entonces, es un indicador también. En cuanto os traigo aquí este dato de violencia de género, porque las mujeres que tienen violencia de género en un 37,2% nos dicen que han acudido a un servicio de salud. Entonces, yo pensé que estas mujeres podían estar también, estas mujeres que tenían el malestar y demás, podían estar en una situación de violencia y podíamos, puesto que más de un tercio había venido al centro de salud, seguro que eran ellas, ¿no? Entonces busqué los datos con la salud
En la macroencuesta les preguntan también sobre la salud percibida y evidentemente las mujeres tienen peor salud percibida las que han tenido violencia que las que no. Tienen más grado de ansiedad, de tristeza y de irritabilidad las que han tenido violencia que las que no. Dedican menos tiempo a cuidarse a sí mismas, comparten en menor proporción las tareas domésticas y tienen menos personas que se preocupan de ellas. Con lo cual, bueno, pues evidentemente parte de este grupo de mujeres que acudía al centro con el malestar podía ser también mujeres que estaban en un proceso de violencia en toda su gama, no quiere decir en la gama alta o en una situación de riesgo, por lo menos, ¿no? Entonces, el abordaje que hace el enfoque biomédico es buscar mecanismos fisiopatológicos que causen daño, porque realmente no conoce bien las causas de esa ansiedad ni de esa depresión. Entonces, patologiza y medicaliza la vida cotidiana. Les dice que descansen, que tomen tranquilizantes, ansiolíticos, pero es una posición completamente pasiva, sin cuestionar, sin poner en cuestión ni criticar ninguna de las situaciones. Entonces, claro, evidentemente, la demanda insatisfecha siempre vuelve, porque no les solucionan nada. Ellas toman pastillas, pero siguen con su malestar. A lo mejor duermen y tienen menos ansiedad, pero el malestar sigue ahí. Entonces vuelven y se convierten en mujeres hiperfrecuentadoras, que acuden muchas veces a consulta, que llegan a ir hasta 2 y 3 veces por semana a consulta, porque se sienten mal. Con lo cual queda demostrado la insuficiencia del enfoque, ¿no?, fisiopatológico. Entonces había que buscar otra solución, que era un abordaje biopsicosocial, que tuviera una perspectiva contextualizada de la salud de las mujeres, que tuviera capacidades, que desarrollara capacidades y habilidades personales y sociales básicas de afrontamiento y que motivara la participación activa en su resolución. Fijaros, me acuerdo de una mujer, por ejemplo, que bueno, era hipertensa, tenía la tensión muy alta, entonces de repente bueno, pues ha engordado, viene con una tensión muchísimo más alta. Además tiene insomnio, además bueno, empieza a venir mucho a la consulta. Bueno, pues ¿qué hace el médico? Pues le pauta más medicación para la tensión, le dice cómo ha engordado, le pone una dieta y que haga ejercicio físico y le da medicación para dormir. Claro, nadie le preguntó que qué es lo que le pasaba a esa mujer. Realmente, cuando luego investigamos, esa mujer ahora tiene unas sobrecargas porque sus hijos no tienen dinero para llevar a los niños a la guardería, con lo cual ella tiene a sus nietos todas las mañanas en casa y además su madre, que también ya está en una edad, se ha roto la cadera y también la tiene en casa. Con lo cual, todas esas sobrecargas, claro, por muchas pastillas que la den esa señora, ni va a hacer el ejercicio, ni va a hacer la dieta, está con tiempo y con ganas de ir a caminar. Entonces, si no miramos esa otra parte, si no buscamos un poco más allá de lo que vemos, al final nos quedamos solamente en salud, en lo biológico. Hay que mirar un poco más allá. Cuando ya vimos esas otras cosas, si tuviéramos una ley de dependencia, bueno, pues como tiene que haber, esa mujer tendría ayuda para su madre, si hubiera un sistema de protección, habría unas guarderías a las que podrían llevar a los niños, etcétera, etcétera, con lo cual ella no tendría esas sobrecargas. El abordaje es buscar qué les pasa, con qué la relacionan y qué recursos tienen ellas, que se tengan que dar cuenta de eso, de sus capacidades, ¿no? Entonces, pensé en el grupo socioterapéutico, que consiste en trabajar las malas situaciones, eso es, que de la familia, de las situaciones laborales, sociales, esas consecuencias que tienen en la salud a través de la búsqueda de sus propios recursos. Bueno. Lo que hice fue revisar programas de atención grupal que había ya, pues por ejemplo, en Andalucía se han creado grupos de este tipo y en otras comunidades autónomas. Entonces hice una revisión de esos programas, revisé otras experiencias, elegí los contenidos y preparé la documentación para formar el grupo. Se lo conté al equipo de atención primaria y sí que es cierto que el equipo, bueno, pues nunca me ha puesto pegas, le pareció bien la idea, tampoco sabía muy bien por dónde iba a ir el tema. Pero bueno, ellos dijeron que sí, que ellos, las mujeres que llegaran a estas situaciones, las mandaban a hablar conmigo. Y ya está, no me pusieron tampoco más. Sí que tuve una reunión con CEAS, porque me parecía importante, porque hay mujeres que este malestar no solo lo traen al centro de salud, también lo llevan a veces a pedir ayuda a CEAS y demás, entonces sí que ha habido bueno, pues gente a la que ha podido derivar al grupo y demás. Los objetivos del grupo es atender con metodología grupal la salud emocional de la mujer para mejorar su autoestima,
promover el empoderamiento de las mujeres y prevenir la violencia de género, crear espacios de encuentro grupal de autoconocimiento y de autoapoyo, ayudar a conocer qué factores externos influyen negativamente. Esto es una parte importante, porque si ellas son conscientes de lo que les está ocasionando ese malestar, pues ya podrán poner algún elemento para controlarlo, ¿no? Y favorecer la reflexión sobre qué recursos cuenta y la interacción con ese sistema sanitario. Porque sí que es cierto que la demanda también venía un poco porque venían mucho a consulta. La idea era que dejaran de venir tanto. Pero bueno. Se trata de que aprendan habilidades de comunicación, de asertividad, de autoestima, que pueden ser como factores protectores ante estas situaciones difíciles. Que aprendan un poco sobre los roles de género, sobre la reducción de esa hiperactividad emocional que tienen, esa ansiedad, y que controlen las emociones. Trabajamos también las técnicas de respiración y relajación para que, que para el tema de la ansiedad es de lo más adecuado. Y siempre identificar otras demandas y transmitirlas donde se considere, ¿no? Al final el grupo es mujeres adultas que tengan esta demanda, y el ámbito de salud, el ámbito de actuación es el centro de salud. Y pongo aquí que en un futuro se desarrolle en todos los centros del área de Palencia. Ya está hecho, y este año ya se está poniendo en marcha en todos los centros de salud de Palencia. Ya lo hemos extendido. Y la idea ahora es, con la Gerencia Regional de Salud, tratar de que vaya a todas las provincias de Castilla y León. Que eso me imagino que irá más despacio, pero bueno. Es la idea, ya estamos dando pasos, por lo menos reuniones, ¿no? Siempre se trabaja con ellas una dinámica participativa. Va a haber siempre en las sesiones una parte teórica y otra práctica. Y vamos a trabajar el área cognitiva, tenemos que dar una serie de conocimientos, de conceptos, algo básico para que ellas puedan entender y trabajar sobre ello. El área emocional, las actitudes de afrontamiento y habilidades. El grupo es un grupo cerrado. Las mujeres que derivan siempre son las mismas. Entonces es un grupo entre 8 y 12 personas. Más de 12, es ya más difícil trabajar, y menos de 8 pues es como un poco enriquecedor. Entonces yo creo que eso es lo ideal. Edad entre 30 y 65 años. Digo entre porque lo ideal es que estén más agrupadas, porque el momento vital de cada una no es lo mismo el momento vital de una mujer de 60 años que de una mujer de 30. Pero pueden venir todas. Entonces a veces, si a lo mejor un grupo hemos tenido de 45 a 60, el otro lo hacemos un poquito más joven. Entonces vamos cuadrando un poco las edades. La duración es limitada, son 8 sesiones y es de una hora y media a 2 horas, más bien las 2 horas. La hora y media era al principio, pero al final siempre son 2 horas, ¿no? Cuando derivan a la mujer, siempre antes hacemos una entrevista semiestructurada, en la que los datos personales, su situación personal. Me interesa sobre todo que nos digan a qué achacan ellas, por qué creen que las derivan, cuál es la causa principal que ellas ven en sus problemas. Y generalmente no se desvían mucho, ¿eh? Generalmente cuando se les pregunta, creo que lo tienen bastante claro. Lo que pasa es que habitualmente no se les pregunta en las consultas. Les preguntamos cuál es su estado de ánimo habitual y en qué considera que el grupo le puede ayudar. Esto me sirve para, por ejemplo, luego los ejemplos o las metáforas que vamos a poner cuando trabajamos con ellas, las adaptamos un poco a estas situaciones. Lo central es igual, pero los ejemplos siempre tratamos de que ellas se sientan identificadas con ellos y les sirvan realmente, ¿no? Cuando van. Son 8 sesiones, hay un primer bloque en el que trabajamos un poco, por las emociones. En un principio, cómo el estrés afecta a nuestra salud, qué relación tiene con nuestras emociones y con la salud. En una segunda sesión les hacemos un poco ser conscientes de las emociones más comunes, las que ellas mayoritariamente tienen, si de tristeza, si de nerviosismo, de inseguridad, y cómo las reflejan, cómo las hacen, cómo las transmiten en su vida. Y una tercera sesión, esos pensamientos que ellas tienen sobre sí mismas, cómo se relacionan con esa emoción, y hablamos un poco de cómo controlar esos pensamientos con alguna dinámica, con metáforas. Tenemos 2 sesiones de comunicación. En la primera, lo mismo, qué tipo de comunicaciones existen y cuáles con las que ellas se identifican y las que más utilizan. Y en la segunda hablamos ya de una comunicación asertiva, cómo la pueden utilizar, cómo les puede servir para resolver conflictos. Trabajamos la autoestima.
Trabajamos una vez que tenemos ya todo esto, podemos trabajar la resolución de conflictos. Hay gente que ha venido al grupo pues porque tiene un conflicto en el trabajo, que no es capaz de hablar a sus compañeras. Cada vez que va a hablar a sus compañeras, bueno, pues eso le genera muchísima ansiedad. Entonces, si trabajamos la comunicación en esa línea, es capaz de decir lo que quiere decir de una manera adecuada y sin emocionarse y sin entrar en conflicto. Y la última, bueno, pues la hemos llamado un poco motivación al cambio, pues para devolverles a ellas la responsabilidad. Ahora que ya tengo alguna habilidad más, tengo la oportunidad, tengo que ponerlo en práctica, ¿no? Para ponerles en sus manos el recurso y que sean ellas las que los muevan. En todas las sesiones siempre trabajamos la relajación progresiva de Jacobson y la respiración abdominal, porque, bueno, en principio es la que está más indicada para los temas de ansiedad. Y casi todas las mujeres, el 100%, tienen ansiedad en algún grado. Entonces, bueno, pues es algo que les encanta. Los instrumentos que utilizamos, pues nada, la planilla de seguimiento de las sesiones, fichas de trabajo de cada sesión. Siempre les damos una ficha para que se lleven a casa y pongan un poco en práctica lo que hemos trabajado en el grupo. Si hemos trabajado algo de comunicación, bueno, pues y el problema es la comunicación que tiene con su pareja, con su hijo, con su jefe, pues bueno, para que traten de poner en práctica esos recursos, ¿no? Les damos siempre también un resumen de los contenidos. El resumen siempre es muy sencillo, es una hojita muy gráfica, pero para que lo tengan presente y sepan lo más importante que hemos trabajado con ellas. Las presentaciones en PowerPoint y, bueno, pues los contenidos necesarios para la actividad de relajación, la música, un relato que vamos leyendo para ir haciendo la relajación progresiva y el cuestionario de evaluación. Aquí os traigo un poco el resumen, bueno, de 5 grupos, es esto. Como veis, casi todas por edades, casi todas son mayores de 50 años. Es cuando este malestar más se manifiesta. La captación, pues casi todas, captación propia o por los profesionales de medicina. Sí que es cierto que la queja sanitaria suele ir al profesional de medicina, no al profesional de enfermería. La enfermería trabaja más con crónicos y, a pesar de todo, también deriva. Pero, vamos, por lo menos allí en el centro de salud, la queja como tal de las mujeres va al profesional de medicina. Entonces es difícil que enfermería acceda a derivar. En cuanto a la situación laboral, fijaros, 24 son amas de casa, más o menos la mitad, y el resto se divide en 2 que ya estaban jubiladas por enfermedad, porque no llegaban a los 65. En el paro había 8 personas, 6 estaban trabajando y pedían permiso para salir al taller y demás, y 11 estaban de baja médica, y además la baja médica estaba relacionada con esta situación de malestar. Ese agobio que les producía era tal que, bueno, que al final les habían dado una baja médica. Esto es una gráfica, a ver, que representa la causa principal que ellas en la primera entrevista, la causa principal que me habían dicho, pues yo creo que lo que me ocurre es esto, la relación que tiene que ver con el género, ¿no? Entonces, por ejemplo, las que tienen pareja estable, casi todas la relación es con sobrecargas. Pues tienen parejas que no les ayudan, o cuidan a hijos y a... por ejemplo, pues me recuerdo una mujer que tenía 2 hermanos, más su marido y sus 2 hijos. Entonces, ella era la cuidadora de todos. Entonces, bueno, generalmente son sobrecargas de ese tipo. Sí que es cierto que también tienen problemas emocionales, es decir, una mala relación o... bueno. En ese sentido también son las que tienen parejas estables y separadas, lógicamente. Las personas que no tienen pareja pues no tienen este tipo de... no tiene que ver con el género, ¿no? Había alguna también que tenía problemas de relación con su jefe, bueno, había un poquito de todo esto. La asistencia por sesiones, pues yo creo que es bastante estable. Generalmente, bueno, pues como es una sesión a la semana, bueno, pues alguna vez, a lo mejor en 2 meses, que es lo que dura el taller, pues hay una consulta médica con especialista o alguna cosa que no se puede cambiar, o algún imprevisto, bueno. Pero generalmente, más del 80% de media acuden a las sesiones. Todas consideran que el taller es útil y que le recomendaría ese taller a personas conocidas. Todas tienen un alto grado de satisfacción con la persona responsable del taller y con el taller en general. En cuanto a valoración del aprendido, casi todas creen que podrán aplicar lo aprendido
creen que mejora su estado emocional cuando acaban el taller y se encuentran con más recursos de afrontamiento, se encuentran con más habilidades. Y la valoración de las sesiones, bueno, pues como veis, a partir de 7, sería casi todas las sesiones las valoran a partir de 7, excepto la relajación, que bueno, esa la valoran todas como 9 o 10, es lo que más siempre les gusta. También es cierto que es de las cosas que más les sirve, porque además la pueden aplicar en cualquier sitio y quizás la más fácil de aplicar, es la que menos cambio mental requiere. Entonces, a todos nos resulta más fácil. En cuanto a percepción personal, os puedo decir que es una evolución positiva en la mayoría de las participantes. También es cierto que depende mucho de dónde partan ellas, de las habilidades personales de cada uno. Entonces, bueno, pues hay mujeres que parten de un nivel más alto que otros, pero yo creo que todas tienen algo positivo. Se consigue una participación más activa en su salud, ellas se sienten protagonistas de su salud, empiezan a entender que pueden hacer algo por cuidarse y por su salud, ¿no? Les ayuda a identificar esos estados emocionales que les hacen enfermar, entonces ya lo relacionan y entonces, bueno, es una motivación para el cambio también esto. Disminuye la insatisfacción de profesionales y usuarios. Este año hemos hecho una pequeña investigación y sí que nos ha salido que había disminuido un poco la frecuentación. Sí que es cierto que es difícil valorarla, pues porque, claro, teníamos que andar discriminando la razón por la que habían venido a consulta. Porque, claro, pues había alguna que a lo mejor venía a hacerse una citología que tenía programada. Entonces contaba como consulta y no era tal, porque no venía por esta causa. Entonces es difícil, pero bueno, en general nos han salido los datos, yo creo que bastante bien. Se realiza una intervención centrada en la persona y no en su patología, que eso es fundamental, ¿no? Con lo cual le ayudamos a intervenir los determinantes psicosociales. Y bueno, esta está repetida en la actitud activa y yo creo que sí que es una intervención eficaz. Algunas observaciones realizadas por las mujeres pues dicen que les está sirviendo para poder afrontar de mejor forma los problemas y poder disfrutar más de la vida y ser más feliz, que en definitiva es lo que todo el mundo busca. Otra nos dice que está muy contenta porque me está ayudando en mi convivencia con la familia y para mi persona, en valorarme más. Te llevas la teoría a tu vida y a lo que está pasando y te hace reflexionar. Te das cuenta de las cosas que piensas y buscas otras soluciones o te das la opción a verlas de otra manera. Te hace ver que hay más de una solución a los problemas, que es de lo que se trata, ¿no? Y bueno, ya para acabar, os digo esta frase porque a mí me parece que, vamos, yo porque estoy en salud, pero en cualquier intervención que vayáis a hacer, que ya sois profesionales o vais a salir dentro de 2 días, tenemos que cuestionar siempre lo que yo os digo, lo que os dice todo el mundo, lo que aprendéis, lo que os enseñan, y hay que ver siempre un poquito más allá, no quedarse siempre en lo primero. Cuando no entendemos algo, pensad que siempre hay otra razón, una razón distinta para esa situación. Entonces a mí es una frase que me gusta mucho, ¿no? Que la mirada siempre es un acto de voluntad por el que decidimos lo que vemos. Entonces hay veces que no queremos ver lo que está pasando. Entonces bueno, yo espero que el sistema de salud con esto empiece a ver lo que está pasando detrás y bueno, es un sistema grande, cuesta que se mueva, pero yo creo que poco a poco va en camino, por lo menos. Pues nada, muchas gracias.